El cabello es ese adorno que tenemos en nuestras cabezas y que tiene una función biológica, la protección de nuestra cabeza, y que nosotros le damos una función personal o sociológica. La forma en la que usamos nuestro cabello expresa lo que somos o lo que queremos ser. En su química, él guarda las memorias de nuestros estados de ánimo y de nuestra alimentación. Como es la parte más indestructible de nuestro cuerpo, quizás dentro de muchos años alguien encuentre nuestros cabellos y deduzcan cómo vivíamos, qué comíamos y hasta si nos estresábamos. Las antiguas civilizaciones creían que en los cabellos estaban nuestros pensamientos. Y quizás, dado toda la memoria que guardan nuestros cabellos, quizás sea de alguna manera cierto. Sobre el cabello se han dicho muchas cosas. Tiene toda una mitología, una crónica completa en la historia de la humanidad, y también se han dicho muchas cosas curiosas, creíbles o no, que las vamos descubriendo de a poco. Por ejemplo, existe la creencia popular de que recortarse el pelo lo fortalece. Pero, ¿es esto cierto? Lo que determina la forma y la posición del cabello es el folículo capilar, que está ubicado bajo el cuero cabelludo. El folículo se nutre a través de vasos capilares y de aceites proporcionados por la glándula sebácea. Cortar o recortar el cabello no influye absolutamente en nada en su forma, tamaño, robustez o posición. Que el cabello se vuelve más robusto al recortarlo es una falsa creencia popular, basada probablemente en la sensación engañosa que produce eliminar las partes más débiles, que son las puntas, dejando expuestas solo las más fuertes, que son las más cercanas al cuero cabelludo. La apariencia de un Homo erectus, antecesor del Homo sapiens actual, hace 500.000 años, era muy distinta a la de hoy. Ellos tenían su cuerpo casi totalmente cubierto de pelo, mucho más denso, grueso y largo que el nuestro. En el periodo que siguió al Australopithecus y al Homo habilis, y donde empieza a aparecer el Homo sapiens, se acentúa el cambio biológico de reducción del vello corporal, que ya venía ocurriendo lentamente desde 1.000.000 de años atrás. Esta época prehistórica coincide con el descubrimiento y la domesticación del fuego y las primeras grandes migraciones humanas, lo que lleva al uso de ropa hecha de pieles de animales para abrigarse del frío al migrar hacia regiones congeladas. En 1871, en su libro El origen del hombre, Charles Darwin decía que la pérdida del pelo no fue para él una ventaja para el ser humano. Por lo tanto, no fue producto de una selección natural en la evolución, sino producto de una intencionada selección sexual. Al sentirse más atraídos los hombres por mujeres con poco vello en el cuerpo, pues las veían más limpias, es decir, con menos parásitos o impurezas en la piel, las elegían más que a otras. Y esta característica de poco vello corporal se fue transmitiendo por herencia a hijos e hijas. Esta es la hipótesis de Darwin. El zoólogo Desmond Morris, autor en 1967 del bestseller El mono desnudo, nos da la siguiente teoría. Al exponerse a las altas temperaturas del calor de la sabana africana para impedir el recalentamiento del cuerpo en un ser que comenzaba a estar erguido y corría, la mejor respuesta del organismo para enfriar el cuerpo mediante la transpiración fue la reducción del pelo. Las glándulas sudoríparas ayudan a enfriar el cuerpo y el vello corporal dificulta este proceso. A esta pérdida de pelo siguió el oscurecimiento de la piel, que se pigmentó con melanina negra, que es más lubricante, previene de quemaduras y sequedad y protege y filtra mejor los rayos ultravioletas del sol. Darwin, en su origen del hombre, también coincide con que la pigmentación oscura de la piel fue posterior a la pérdida del vello corporal. Otras teorías, como la de los profesores Mark Pagel y Walter Bodmer de la Universidad de Oxford, explican esta decadencia del pelo en el cuerpo en la evolución humana como una maniobra evolutiva de selección natural para reducir la carga de parásitos como pulgas, piojos o garrapatas, que pueden ser portadores de enfermedades como el tifus. Obviamente, los parásitos como los piojos prefieren las zonas abundantes en vello corporal, Y en este punto retoman la sugerencia de Darwin acerca de la antigua preferencia por las mujeres con poco vello en el cuerpo, pero plantean que una selección natural es impulsada por una selección sexual. Al ocurrir este cambio en el cuerpo, es necesario cubrirse con pieles de animales para protegerse del frío. La ventaja es que las pieles, al ser infestadas por parásitos, pueden o limpiarse o reemplazarse por otras. Como sea que haya ocurrido la pérdida del pelo, la verdad es que somos la única especie de mamíferos que necesitamos ropa porque nos falta abrigo natural. Pero, por otra parte, hemos superado al resto de los mamíferos, pudiendo correr largas distancias en dos piernas con las manos libres y sin peligro de sobrecalentamiento, al poder refrigerarnos mejor, libres de pelo corporal, por medio de la transpiración. Una ventaja evolutiva que nos ha permitido dominar el entorno. Un hombre y una mujer de pelo negro tienen un hijo y, ¡oh sorpresa!, nace de ellos un pelirrojo. El padre se siente muy incómodo y la madre desorientada. Los padres no son pelirrojos y tampoco ningún familiar conocido. ¿Cómo ocurre esto? Bien, ante todo hay que entender que el pelo de color rojizo se forma por una malformación disfuncional de un gen llamado MC1R que controla qué tipo de color tendrá el cabello. El color del cabello se produce por un pigmento, la melanina, que es producida por unas células especializadas llamadas melanocitos. Estos melanocitos producen dos tipos de melanina, la eumelanina, cuya mayor concentración da cabellos más oscuros, y la feomelanina, que es un pigmento de tono rojizo. La combinación de estos dos tipos de melanina da distintas tonalidades de cabello. Cuando hay mucha pigmentación de melanina marrón, los cabellos son castaños. Cuando hay poca pigmentación, son rubios. Y cuando hay mucha melanina negra, los cabellos son negros. Cuando abunda la feomelanina, los cabellos son rojizos. Lo que hace el gen MC1R a través de la producción de una hormona, la melanocortina, es frenar la producción de feomelanina roja y transformarla en eumelanina marrón o negra. Esto favorece la protección a los rayos UV del sol y hace una piel y un cabello menos expuestos a daños externos. Pero cuando el gen MC1R se presenta en una mutación disfuncional, todo el pigmento se convierte en feomelanina roja, lo cual da origen a individuos con cabello rojizo, piel muy blanca y pecosos. Una característica que tienen los pelirrojos es que son más sensibles al dolor y menos sensibles a las anestesias. Parece ser, al menos investigaciones serias así lo revelan, que la variación disfuncional del gen MC1R se ha producido en antiguas migraciones a zonas congeladas en Europa, donde la menor influencia del sol hizo mutar al gen y lo volvió disfuncional. Y este gen MC1R disfuncional se ha encontrado en numerosos restos de hombres de Neandertal, por lo que no es de extrañarse que haya habido un intercambio genético con ellos y ellos nos lo hayan legado. De hecho, la mayoría de los neandertales encontrados tenían esta tonalidad de cabellos. La forma estándar del gen MC1R es dominante y la variante disfuncional es recesiva. Por eso es que hay más cabellos oscuros que claros en el mundo. Nuestros padres nos ofrecen en el momento de la gestación dos genes MC1R cada uno, en total 4, que se combinan entre dominantes o recesivos. Cada uno de nuestros padres puede tener los 2 dominantes, los 2 recesivos o uno de cada uno de ellos. Tomemos este último caso. El hijo puede heredar también un dominante y un recesivo, o los 2 dominantes, o los 2 recesivos. Ahora veamos cómo el cabello pelirrojo puede saltear varias o muchas generaciones y de repente aparecer. Supongamos que estos son los 8 bisabuelos de alguien y que una de esas bisabuelas ha sido pelirroja. En la próxima generación, los abuelos heredan un gen dominante y uno recesivo, o 2 dominantes. Predominan los dominantes y tienen cabellos oscuros. En la tercera generación, los padres también heredan un gen MC1R dominante y uno recesivo, y nuevamente predomina el cabello oscuro. Pero entonces, en la cuarta generación, el hijo hereda un gen recesivo de cada uno de sus padres y sale pelirrojo. Y este hijo sale con el mismo cabello de su bisabuela materna. Esto puede ocurrir incluso a lo largo de 10 generaciones o más, y puede aparecer por lo tanto un pelirrojo en la familia sorpresivamente sin que haya otro antecedente cercano ni parientes similares conocidos. Al envejecer lucimos, si no las teñimos, claro, cabelleras primero grises, luego blancas, pero ¿son realmente de color blanco? No. La realidad es que no tienen ningún color, y ese blanco que vemos es una ilusión óptica causada por la reflexión de la luz. Si ampliamos los cabellos blancos, que están hechos de queratina, que es una sustancia transparente en un microscopio, lo que veremos es algo parecido a un tubo vacío transparente. No es hueco, sino que tiene queratina incolora, o sea que no tiene pigmentos que le den color. A medida que pasan los años, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color al cabello, van de a poco dejando de hacerlo hasta que cesan su producción. El cabello tiene un ciclo de crecimiento, reposo y caída. Cuando cae, un nuevo cabello crece. Y si ya no se produce pigmentación, los nuevos cabellos serán incoloros, transparentes o para nosotros blancos. Al recibir un rayo de luz, el pelo no absorbe ninguna frecuencia del espectro luminoso, sino que refleja juntos todos los colores, y nosotros vemos esa luz como blanca. La prueba de esta reflexión óptica es tomar un objeto semitransparente y ponerlo frente a la luz. Deja de transparentar y al no absorber ningún espectro de onda de luz, lo refleja todos juntos, mostrando un efecto de intensa luz blanca. Eso pasa también con las nubes, que las vemos blancas, pero en realidad son gotitas de agua transparente congeladas. Y con ese pelo blanco, que no es tan blanco como parece. La leyenda dice que, cuando el 16 de octubre de 1793, la reina María Antonieta de Francia fue sentenciada a muerte y conducida a la guillotina, su cabello se había vuelto blanco la noche anterior a consecuencia del disgusto. En 1535, Tomás Moro, al oponerse al rey Enrique VIII de Inglaterra como jefe de la Iglesia, fue sentenciado a muerte y su cabello encaneció la noche anterior a ser ejecutado. A Enrique IV de Francia, cuando se enteró de la masacre de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572, se le volvió el cabello blanco de golpe. Hay muchas anécdotas históricas de este hecho y numerosas leyendas populares y familiares que cuentan hechos similares. ¿Pero es verdad? ¿Puede el cabello volverse gris o blanco de golpe o en una noche a consecuencia de un susto o de un disgusto? Ya en 1911, el New York Times había publicado un artículo escrito por el profesor alemán L. Stida, que decía: el encanecimiento del cabello en una noche a través de la desaparición repentina del pigmento jamás ocurre. No importa cuántas veces hayamos escuchado estas historias, el cabello nunca cambia de color tan rápido. Hoy en día, la ciencia confirma claramente esta afirmación. Una vez que el cabello emergió del cuero cabelludo, está anatómicamente muerto. Y si no es por una acción externa, como la decoloración por ácidos, es imposible cambiarle su color. Cuando la producción de melanina se vuelve más lenta a consecuencia de algún cambio biológico, como deficiencia de vitamina B12, desequilibrio tiroidal o envejecimiento, el nuevo cabello que crece aparece sin color. Este proceso natural puede, sin embargo, acelerarse a consecuencia de estrés o disgustos, pero nunca tarda menos de 2 semanas o meses. Por otra parte, puede haber una enfermedad que cause encanecimiento rápido. La alopecia areata es una enfermedad en la cual se pierden 300 cabellos por día. Lo normal es 100. Y como el cabello de color es el más antiguo, es el primero que cae, dejando en la cabeza más pelo gris o blanco y creando la falsa ilusión de que el cabello se volvió blanco durante la noche. Cualquiera de estas puede haber sido la causa del encanecimiento de María Antonieta. En realidad, la reina estuvo presa un año entero, entonces al haber dejado de usar pelucas, es obvio que su encanecimiento puede haber quedado más expuesto, y ese año puede haber empeorado. Las leyendas son solo eso, leyendas. El encanecimiento en realidad nunca ocurre de golpe o en una noche. Rapunzel era una niña, personaje de un cuento infantil de los hermanos Grimm, que vivía prisionera de una bruja en lo alto de una torre, y como tenía un cabello larguísimo, lo saca por la ventana y un príncipe trepa por su cabello hasta su habitación y la rescata. El síndrome de Rapunzel es tener mucho cabello adentro del cuerpo. Todo nace con un desorden mental que se llama tricotilomanía, que consiste en un impulso constante de arrancarse el cabello y da muy malos resultados. Muchos de los que sufren de tricotilomanía se comen su propio pelo luego de arrancarlo, y eso se llama tricofagia. Como el pelo no se digiere en nuestro sistema digestivo, se acumula en intestinos y estómago formando una bola sólida de cabellos que bloquea el intestino y se llama tricobezoar. Cuando comienzan las molestias por tener esto en el estómago y en los intestinos, se llega a lo que se denomina síndrome de Rapunzel. Llegado a este punto, el único remedio para salvar la vida del paciente es la cirugía y luego una buena atención psicológica o psiquiátrica profesional. Sí, pero no es precisamente el sol el que causa una mayor velocidad en el crecimiento del cabello. Son las condiciones climáticas húmedas y calurosas. En las zonas calurosas y húmedas aumenta el flujo sanguíneo. Esto hace que trabajen más las hormonas y también hace que trabajen más las hormonas de crecimiento del cabello. El cabello tiene un promedio de crecimiento de aproximadamente 1 centímetro por mes. En condiciones cálidas puede llegar a crecer 1 milímetro más por mes, lo que es una cantidad insignificante pero real. Por otra parte, en épocas de tiempo caluroso, el cabello produce más aceites en defensa de la sequedad producida por el sol y la alta temperatura, lo cual puede ayudar a que el cabello luzca mejor si se lo cepilla regularmente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la radiación ultravioleta del sol, aparte de ser una de las principales causantes del cáncer de piel, envejece y debilita tanto la piel como el cabello. Y así como acelera su proceso de crecimiento, también acelera su proceso de caída. Produce daños irreversibles en la queratina capilar y en toda la química del cabello. Hay protectores solares para ayudar a reducir los daños y a conservar el brillo y color del pelo. Pero hay que advertir que la efectividad de los protectores solares es relativa al tipo de piel, cabello y tiempo y frecuencia de exposición. Hay rayos ultravioletas de diferentes tipos, como los A y B. Muchos protectores no bloquean los ultravioletas A, y ninguno de ellos bloquea el 100% de penetración de rayos ultravioletas, sino entre un 93 y un 97%. De manera que algo siempre penetrará, y esto es acumulativo en relación a la frecuencia de exposición. Entonces, si se quiere exponer el cabello al sol para que crezca un poco más, también hay que exponerse a los riesgos. O mejor, evitarlos. En las ruinas arqueológicas de Cajamarquilla, Puruchuco y Nazca, un equipo de arqueólogos de la University of Western Ontario encontraron restos de individuos que vivieron entre los años 550 y 1532. Analizando sus cabellos, se encontró un alto nivel de una hormona, el cortisol, en sus cabellos. Esto quiere decir que poco antes de morir, su nivel de estrés fue altísimo. El cortisol se produce en respuesta a amenazas reales o subjetivas. Una vez liberada, esta hormona viaja por todo el cuerpo, incluida la sangre, saliva, orina y el cabello. Ese estrés pudo deberse quizás a dificultades en conseguir comida, estrés nutricional, o amenazas a la integridad física, como contiendas con sus vecinos, por ejemplo. El cabello conserva la memoria de muchas cosas. Que los rubios tienden a la desaparición se viene repitiendo como noticia alarmística desde hace más de 100 años en distintas publicaciones. Cada tanto se renueva y mucha gente lo cree. Una de las últimas versiones conocidas es del año 2002 de la BBC News y se propagó por varias agencias periodísticas. En esa noticia se afirmaba que la Organización Mundial de la Salud había emitido un comunicado diciendo que en el año 2202 no habría más rubios. Pero la noticia es falsa y es muy poco probable que esto ocurra. No tiene ninguna base científica sólida. En el mismo año, la Organización Mundial de la Salud publicó un artículo con una aclaración sobre esas noticias erróneas, indicando que esto era falso y ellos jamás habían realizado ninguna investigación al respecto. Los que divulgan estas falsas noticias en realidad hacen una interpretación errónea del papel de los genes recesivos en el organismo humano. Los factores de herencia no pueden determinar nunca la desaparición de un gen, a menos que jueguen factores muy importantes en su contra. La falsa noticia reapareció nuevamente en el 2006 en el Sunday Times y en la República de Italia, diciendo que el último rubio podría nacer en Finlandia en el año 2202. Aunque es difícil saber cómo será la apariencia de los grupos étnicos dentro de 200 años, es posible que los únicos rubios que desaparezcan sean los que dejen de teñirse de ese color. ¿Pero es esto cierto? ¿Hay realmente una preferencia por la gente de cabellos rubios? ¿Tiene mayor aceptación social ser rubio? Hay estadísticas que dicen que no es así. Pero si vamos a lo largo de la historia, pasando por los antiguos egipcios, el medioevo, el renacimiento, veremos que ha existido siempre un gran interés por ser rubios. El cabello rubio fue, desde la antigüedad, asociado con la belleza y la divinidad. Ya desde las antiguas mitologías griega y romana, muchas diosas eran representadas con cabellos rubios. Por ejemplo, las griegas Atenea, el dios Apolo, o Afrodita, y entre las romanas, Ceres, Diana y Venus. En la mitología nórdica, la diosa Sif, la esposa de Thor, el dios de las tormentas y el trueno, tiene como su máxima virtud poseer una larguísima cabellera color dorada que le será robada por un ladrón mientras duerme. Y, desde la más remota antigüedad, se han preparado recetas para teñir el pelo de rubio. Podemos ver en sarcófagos egipcios, como el de la reina de Teferes de 2600 años antes de Cristo, una imagen de cabellos rubios, y sabemos que los egipcios teñían su cabello con henna, que les daba un color dorado rojizo. Cuando los romanos conquistan las Galias, Francia, las esclavas galas tienen mucho éxito, pues se usan para hacer con su pelo rubio pelucas para las romanas. Las romanas más acaudaladas rociaban su cabeza con oro en polvo, pero muchas mujeres lucían pelucas elaboradas a base del pelo que se les cortaba a las esclavas galas y germanas. En el siglo XII, en Salerno, Italia, en la Scuola Médica Salernitana, la famosa doctora en medicina Trótula di Ruggiero hizo un tratado de medicina dedicado a las mujeres, que incluía recetas cosméticas para teñir el cabello de color rubio, de ornato mulierum. Michel de Nostradamus, en 1556, publicaba sus elixires, que traían varias recetas para hacer el cabello rubio dorado, no importa cuán negro o blanco sea, haciéndolo amarillo pálido sin perder su color por mucho tiempo, reteniéndolo en su integridad y haciéndolo crecer de una manera que ese color esté bajo la raíz, como si fuera su verdadero color. Hoy en día, las tinturas de cabello rubio son estadísticamente las más vendidas. ¿Y por qué tanto interés en ser rubios? ¿Es mejor ser rubios? No hay nada que sustente seriamente que una persona, por tener el pelo rubio, sea mejor que otra persona con el pelo oscuro. Es obviamente un prejuicio estético. ¿Y en qué se basa? Ha habido estudios muy profundos sobre el tema. Y esto es lo que nos dicen. Hace unos 40.000 años comenzaron a migrar las primeras poblaciones africanas hacia Europa del Norte. La gente con piel oscura penetra en las zonas heladas del norte de Europa. Esta gente, que con su piel oscura filtraba los rayos del intenso sol de donde vivían y cuya luz les permitía sintetizar vitamina D, al entrar en zonas de sol muy débil ya su organismo deja de sintetizar la vitamina. No sintetizar vitamina D provoca muchos problemas, entre ellos el raquitismo. Para solucionar mejor el problema, evolutivamente la piel se aclara y permite que el sol penetre mejor. Se supone que las primeras mujeres en mostrar estos rasgos, piel clara y pelo rubio y ojos claros, se vuelven más atractivas para la reproducción sexual por mostrar estar más adaptadas al medio. Pero si bien las pieles de toda la población se aclaran, no ocurre lo mismo con el color del cabello y de los ojos. La mayoría seguirá teniendo cabellos marrones o negros y ojos oscuros, por lo cual probablemente las mujeres rubias y de ojos claros serán vistas como mayor garantía de adaptación a la zona fría y garantes de mejor supervivencia. Bueno, esto por un lado con respecto a la prehistoria. Por otro lado, en las primeras civilizaciones de la humanidad, los rasgos de piel y cabellos claros serán asociados a lo femenino y la piel más oscura a lo masculino. La piel de la mujer con más estrógenos es más suave y luce más clara por tener menos vellosidad y además tenía, por su carácter hogareño, menor exposición al sol. El hombre, sujeto a las guerras, combates y la intemperie, era considerado más masculino cuanto más oscura era su piel. De modo que las mujeres de piel clara y rubias se tornan una vez más en sinónimo de belleza femenina. Siglos después, en el medioevo, cuando los europeos toman contacto con otras civilizaciones, norte de África y el oriente, y capturan esclavos de piel oscura de esas zonas, los colores oscuros pasan a ser vistos como de menor nivel social. Durante la cristiandad, las figuras de la santidad son blancas y rubias, mientras los demonios y brujas son representados con piel y cabellos oscuros. Los hombres se vuelven más habitantes de ciudades y ya no tienen problema en ser más pálidos, en contraste con los esclavos de piel negra. Comienza el prejuicio racial. Dentro de este contexto, las mujeres más blancas, de pelo más claro y ojos claros, nuevamente son más atractivas y distinguidas. Y como ven, esto no es más que un prejuicio que viene desde miles de años atrás y no tiene una causa, sino una sumatoria de causas a través de la historia. Hoy en día no es más que un prejuicio. Quizás la verdadera belleza sea un rasgo interior que se manifiesta hacia afuera, fluye en toda la persona y no tiene colores favoritos de pelo.